Adelante, perdón. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren en estos momentos, en cualquier lugar del mundo. Mi nombre es Hernán Hernández. Mi nombre es Hernán Hernández, del colectivo de Estocolmo, aquí en Europa, ¿verdad? Y bueno, esta noche vamos a conversar con el compañero Rubén Cuenca, ¿verdad? Que es el que tenemos de nuestro colectivo, y el invitado especial, pues, el compañero Carlos Castaneda, ¿verdad? Secretario de Relaciones Internacionales del FMLN. Y bueno, en los controles tenemos al compañero Hugo, del cual pues Hugo García nos va a estar ahí acompañando, ¿verdad? Desde los controles. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca, del colectivo digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN. Y vamos a dar bienvenida nada menos que a Carlos Castaneda, como decía el compañero Hernán Hernández. Le vamos a pedir que se presente para conocer un poco su trayectoria, y algunos de ustedes lo conocen, él ha estado en otras oportunidades con nosotros, pero un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen a esta hora. Carlos, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias y buenos días acá en El Salvador todavía. Buenas noches para ustedes. Y por supuesto, en el saludo insertamos allí el papel clave de ustedes como Frente Intercontinental del FMLN en la cobertura que se tiene por todas las latitudes del mundo, de estar talando en este sentido las campañas malévolas, antimorales, inmorales. Y por eso la felicitación a ustedes en este esfuerzo ya de 2 años que se está realizando, y que precisamente la militancia, amigas y amigos, están pendientes de estos programas. Saludo, camaradas. Mi presentación muy brevísima, militante del FMLN y en estos momentos secretario de Relaciones Internacionales del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y por supuesto, haber ejercido la función de diputado 3 períodos por el departamento de Sonsonate,
y nos permitió en aquel momento, ¿verdad?, entender, comprender el quehacer legislativo, que hoy en estos momentos se vuelve sumamente crucial, sumamente complejo y complicado, y que estamos obligados a entender esa parte también, donde ya no se discuten legislaciones, se mandan fabricadas desde casa presidencial, precocidas, cocidas, solamente para darles el sazón en la Asamblea Legislativa, producto de la correlación de fuerza legislativa. Camarada, con esa breve presentación, a la orden con ustedes, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo donde se encuentren. La temática que nos ocupará ahora en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad al recordar acontecimientos de nuestra historia salvadoreña y de América Latina. Para entrar en materia, Carlos, en estos momentos recordamos nosotros Cuba, el momento en que Cuba pasa a ser el primer territorio libre de América Latina. ¿Qué nos puede decir sobre esta epopeya? Por supuesto, el grueso de la militancia conoce a bastante profundidad el tema de la Revolución Cubana. Activa la cámara, Carlos. Reitero, la militancia conoce a bastante profundidad el tema de la revolución y concretamente los procesos revolucionarios. Y en este sentido, todavía Hugo, Rubén, Hernán, aprovecho un segundo para desear a toda la militancia en los 5 continentes del mundo enfrentar un año con más compromisos, con más batallas de lo que requieren estos momentos. Particularmente nuestro entorno nacional, como se está viendo, y la palestra internacional. Y entrando al tema, expresar los siguientes criterios y comentarios. No quiero dejar de expresar de que todo proceso tiene su génesis, sus inicios, y es inevitable, es casi una ley política social de las diferentes fases y etapas por los cuales tiene que atravesar todo proceso, y en este caso los procesos revolucionarios. Y es una obligación nuestra ir a profundidad con estos acontecimientos. Tú lo has dicho, Rubén, es una epopeya lo que ocurrió. Parto del criterio siguiente. En el estudio de los procesos revolucionarios, en la mente de muchos peroraba la idea o el concepto equivocado, porque hay que batallar contra los conceptos y concepciones equivocadas o parcializadas, de que era imposible, en este caso, que a 90 millas, traducidos a kilómetros, a 150
kilómetros, pudiese en continente americano que una revolución se abriera paso justamente frente vecino del enemigo imperialista más terrible que conoce la historia de la humanidad. Y en ese sentido se esgrimió el concepto del fatalismo geográfico, que por estar tan cerca, por ser un vecino, por ser una isla, era imposible la victoria de una revolución. Justamente la revolución rompe ese concepto del fatalismo geográfico por estar tan cerca. Y digamos, las concepciones, las situaciones, las circunstancias son sujetas a cambios tácticos y estratégicos por la misma vanguardia, por las mismas organizaciones que se enfrentan en este caso a una de las dictaduras más oprobiosas, como fue la dictadura de Fulgencio Batista, precedida el Estado cubano por otras dictaduras, pero arrancamos de estos hechos. Y por eso el reconocimiento eterno a los jóvenes revolucionarios de aquel momento, a los jóvenes revolucionarios del movimiento 26 de julio. ¿Qué edades tenían los jóvenes en ese momento? Las edades oscilaban entre los 18 y los 30, 35 años de edad. Y qué interesante cuando ocurre el asalto al cuartel Moncada, que fue, digamos así, la prueba de fuego de enfrentamiento contra la dictadura. A 100 años, cuando veía a la luz el héroe nacional José Martí en 1853. Y lo que corresponde, en buen salvadoreño yo lo quiero decir, echarse el trompo a la uña en semejante epopeya y culminar sus diferentes fases y etapas para desembocar en una revolución verdadera. En una revolución verdadera. Digo esto porque posteriormente a la desintegración de la Unión Soviética surgieron las revoluciones de colores, que nada tienen que ver con procesos revolucionarios serios, complejos, donde hay que diseñar una serie de tácticas y estrategias para pulir esos procesos. Quiero compartir con ustedes de que el 1 de enero de 1891, y esto va con las frases contundentes, lapidarias, de identificar nuestra América. Y en este caso, el eslabón más débil lo cumplió la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1891, el héroe nacional José Martí publica en la revista Ilustrada de Nueva York ni más que menos que un ensayo titulado Nuestra América. El 1 de enero de 1891, justamente al final del siglo XIX. Porque José Martí, dicho por el eterno comandante Fidel Castro, el actor intelectual del Moncada. El ataque al cuartel Moncada y el ataque al cuartel en Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes,
justamente es una cuestión épica de epopeya que aquellos jóvenes tomaron así el asalto de estas guarniciones, que era la fotografía de la represión de la dictadura batistiana. Y el 27 de enero de 1953, precisamente en el año que ocurrirá el asalto al cuartel Moncada, pero aquel momento fue el 27 de enero de 1953. Los hechos no son historia, no es pasado, es una hilvanación de acontecimientos que van conduciendo inevitablemente a mayores desenlaces. Ese día ocurrió el desfile de las antorchas desde la escalinata de la Universidad de Cuba, de La Habana, hasta la fragua Martiana, en la que participa la generación del centenario encabezada por Fidel Castro Ruz. Arrancamos de 1853 con el héroe nacional y la generación del centenario encabeza esa marcha en 1953, en enero, justamente en estos días que estamos ahora de enero. Y el 18 de febrero de 1957, después del desembarco del Granma, el 18 de febrero de 1957, y llamo la atención, camaradas, compañeros, amigos que nos escuchan, ¿por qué tienen que ver una etapa, una fase que no se descontinúa, sino que va empalmando los acontecimientos principales? Y el 18 de febrero de 1957, Fidel redacta desde ya, en aquel momento, el manifiesto al pueblo de Cuba. El manifiesto al pueblo de Cuba, que fue el primer documento programático de la Sierra Maestra en la lucha guerrillera, en los momentos que estaban en la Sierra Maestra, después del desembarco del 2 de diciembre de 1956, se produce y se le dice al pueblo cubano, aquí está el primer documento programático de la Sierra Maestra. No son fechas, no es un relato de fechas, es un relato de los acontecimientos, son los peldaños de la escalera revolucionaria que tienes que ir viendo con cada hecho, con cada acontecimiento, y las luces largas que padecía Fidel, justamente abordando y redactando los principales documentos políticos que requería ya ese momento en medio de la lucha guerrillera. Y el 17 de febrero de 1958 tiene lugar una reunión de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario 26 de julio, en plena guerra guerrillera. 17 de febrero de 1958. ¿Y quiénes estaban en la reunión? Fidel Castro, el Che Guevara, todos comandantes, Juan Almeida, Camilo Cienfuegos, Ramiro Valdés, Guillermo García Frías, y los que habían llegado de las ciudades, particularmente de La Habana, a esa reunión, Celia Sánchez. Fidel redacta en ese momento, posteriormente al documento programático, redacta el manifiesto a la nación. El manifiesto a la nación, donde se hace un llamamiento a organizar el movimiento
de resistencia cívica, es decir, el llamado a la masón social popular del pueblo cubano. Fíjense, y llamo la atención, que en 1957-58 del Manifiesto al Pueblo de Cuba se produce el Manifiesto a la Nación. A la Nación. Yo recuerdo aquí en el año 90 la proclama a la Nación que lanzó el FMLN. Las experiencias son importantes tomarlas en cuenta. Y luego, los datos y la gesta heroica de esos jóvenes, mujeres y hombres que desafiaron a la dictadura, prisioneros, entre ellos el comandante Fidel, héroes que entregaron su vida en un combate desigual. Pero quiero referir estos resultados porque la importancia de haber roto el fatalismo geográfico y la victoria de la revolución. En 1959, justamente hace 64 años, más de 6 décadas, Fidel tenía 32 años de edad en ese momento y la mayoría de combatientes revolucionarios. Y lo dice, yo tenía 32 años y habíamos vencido en 24 meses y 13 días una fuerza de 80.000 hombres de la dictadura. Habíamos vencido en 24 meses, 2 años y 13 días una fuerza de 80.000 hombres a partir de 7 fusiles. Reunidos con posterioridad al gran revés sufrido por nuestro pequeño destacamento de 82 hombres. 3 días después de nuestro desembarco, el 2 de diciembre de 1956. Relato estos momentos que tienen que ver con los actos de esta epopeya. En ese sentido, he relatado esos acontecimientos, ¿verdad? En el tiempo sumamente construido, con qué inteligencia y con qué celeridad, y que relativamente en corto tiempo, si contamos del 2 de diciembre del 56 al 1 de enero del 59, después de 24 meses, es destronada una de las dictaduras feroces y la primera revolución echando por tierra la concepción del fatalismo geográfico, que era imposible que una revolución se abriera campo. Quería comentar estos acontecimientos sobre los hechos del 26 de julio, los jóvenes miembros del movimiento 26 de julio, que desafiaron a la dictadura con los ataques a estos 2 cuarteles de la dictadura, donde ofrendaron sus vidas muchos revolucionarios, muchos fueron prisioneros y otros desaparecidos. En primer lugar, con ese comentario por el primer ítem, camarada. Gracias, Carlos. Quería también agregar que nos acompañan transmitiendo Vivencia Musical y Radio Latinoamericano. Estimados amigos radioescuchas, están escuchando ustedes a Carlos Castaneda. Esta es la transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un saludo a los que se han conectado a este canal. Les agradecemos mucho por seguir la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN. Y los invitamos a darle me gusta, compartir vuestros comentarios con nosotros.
Carlos, sabemos que a partir de toda esa epopeya que tú nos has narrado, se llegan también a un proceso de cambios en donde se desarrollan también otros logros, quizás por algunos no creíbles, pero que con la historia constatamos los logros de esa revolución. Logros dentro del ámbito científico, cultural, social. Es decir, en este periodo de revolución se llega a eso. Pero ante toda esta verdad que constatamos, ¿qué otros logros y cuál es el sentido que tú puedes enunciar en cuanto a el valor del desarrollo de este nivel social, cultural, científico, de la educación en Cuba? Totalmente de acuerdo con ese seguimiento a los principales tópicos, en este caso ya de las realizaciones concretas de una revolución. De una revolución. Pero antes de eso, por la trascendental importancia que tiene, y antes de que se me olvide, estimado Rubén, quiero mencionar que el 30 de diciembre, se cumplieron 100 años de la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 100 años. Y esa conformación sigue teniendo validez. Porque fue bajo el modelo socialista que pudo realizarse esta unión de repúblicas soviéticas socialistas. Y rescato de una buena vez las consignas que tienen que ver fundamentalmente con los procesos. Patria o muerte, venceremos. Contundente para todo el proceso desde sus inicios. Y en aquel momento, todo el poder a los soviets. Y así se abrió camino por primera vez en la historia de la humanidad la contraposición socialismo contra capitalismo. Eso es un hecho épico, ineludible, y que hoy más que nunca nos debe de llamar a estudiar más profundamente tanto el proceso cubano como el proceso que aconteció en la Unión Soviética. 100 años de trascendental. Y lo decía Fidel en el 2006. Mi relevo no supondrá ningún problema, porque la revolución no se basa en ideas caudillistas. Este es un golpe aniquilador contra aquellas mentes perversas. ¿Qué pasará cuando ya no esté Fidel? Y lo repito, es una cita del 2006. Mi relevo no supondrá ningún problema, porque la revolución no se basa en ideas caudillistas. Quiero reafirmar esto por el tema de la conducción de la revolución. ¿Cuántas generaciones en la conducción de, o la generación de la conducción de la revolución, tiene que ver con estos momentos también de la continuidad del proceso revolucionario? Segundo momento de vuestro examen para este modesto servidor, porque es un examen, es una prueba,
para constatar estos hechos. Las etapas y las fases tienen que ver. Quienes integraron el primer gobierno cuando la victoria del 1 de enero. Es interesante. ¿Quién fue el primer presidente? En julio de 1959. El doctor Osvaldo Dorticós Torrado. Y Fidel era primer ministro. Y en los últimos 2 años se vuelve a reinstalar el sistema de primer ministro. Después de tantos años. Las circunstancias hay que leerlas muy bien. No son cambios individuales. Son cambios en el esquema del Estado de la Revolución Cubana. Por eso la cita que hice. 2006, con la ausencia de Fidel. Al 2022. Los casi 1 millón de militantes del Partido Comunista de Cuba han tenido y siguen batallando por la continuidad de la revolución. En estos momentos, la última votación, para referirme ahorita a los grandes logros científicos, los datos que se disponen son daños directos por el bloqueo que se comenzó a ejecutar en 1961. Bloqueo financiero, económico y comercial. Asciende a 140 mil millones de dólares. Pérdidas directas. Pérdidas directas que dejó de recibir recursos la revolución cubana. Uno puede haber vivido algunos momentos, como me tocó estar un poco más de 3 años en periodo especial después del derrumbamiento de la Unión Soviética. Y por lo menos un momento rápido, pero el que lo ha vivido por tiempos indefinidos. Y por eso las lecciones de la revolución. 140 billones en daños directos. Y una de las áreas más dañadas fue el área médica, por las limitaciones y restricciones de recibir maquinaria médica, instrumental médico, producto del bloqueo comercial, económico y financiero. Sin embargo, hablando de los logros sociales, culturales, ¿y por qué fue el primer país que pudo desarrollar una vasta alfabetización de toda la población? Si aquí todavía uno va aquí al Montecito, escríbeme aquí porque no puede escribir. Todavía nos encontramos con esos casos. Y el tema de llevar la lectura a quienes nunca la tuvieron, la revolución cubana es uno de sus méritos más importantes. En eso consiste la revolución. La inauguración de la Escuela de Ciencias Médicas, la ELAN, 1999. ¿Cuántos médicos preparados? Bajo la bandera del internacionalismo y la solidaridad.
cerca de 40,000 médicos, Rubén, formados. Entre ellos, 1,300 médicos salvadoreñas y salvadoreños. 1,300. Y aún en las condiciones de bloqueo, de estrictas limitaciones, donde se ha tenido que recurrir a un racionamiento increíble, no han dejado de asistir con la Operación Milagro a los países que ahora están brindando esos atenciones médicas y todo. Más de 10 millones de latinoamericanos son pacientes de la Operación Milagro, que les devolvieron su vista. Guatemala tiene el programa de Operación Milagro. Entonces, en medio de las dificultades, el dicho cubano, una frase cubana, no damos lo que nos sobra, y eso desde antes, compartimos lo que tenemos. ¿Cuántas becas le ha dado Estados Unidos a El Salvador? ¿Cuándo pudo haber soñado un compañerito, un amigo de allá del cantón Caserío, poder estudiar la carrera de medicina? Solo lo pudo hacer en Cuba. ¿Cuántos de esos se graduaron de ciencias médicas? Y que están incrustados ahora. Y así con todos los países. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, todos los países. Casi 40,000 médicos. No quiero dejar de mencionar que durante 30 años, de 1960 a 1990, bajo el régimen de el socialismo en la ex Unión Soviética, la Unión Soviética le graduó, le dio profesionales al tercer mundo, de 500,000 de profesionales, 500,000 becarios graduados en la ex Unión Soviética. Ahora se resienten esas conquistas de aquel momento, porque cayeron las privatizaciones. Y si algo es sagrado, lo decía Fidel, es la salud. Ahí no podemos transigir por ningún lado. Es sagrada la salud. Y la salud es para atender a la población. Y las 5 vacunas que produjo Cuba en el marco de la pandemia, nadie más lo pudo hacer. 5 vacunas. En ese sentido, yo rescato que pese a las dificultades, delimitaciones y restricciones, el cerco con los vuelos aéreos, la Revolución Cubana a sus 64 años se sigue abriendo camino. Solamente para constatar, quiero recurrir en medio de las dificultades y de los logros enfrentados a esas dificultades. Quiero comentar lo siguiente. El bloqueo viola los derechos del pueblo cubano y afecta a los sectores con esos impactos sociales. Se ha afectado el derecho a la salud y a la alimentación. La esencia humanista y de justicia social. Ojo, la esencia humanista y de justicia social que caracteriza a la Revolución Cubana ha posibilitado que desde su triunfo en 1959 se garantice la atención médica gratuita
a toda la población del país. El desarrollo alcanzado en el sector de la salud pública a lo largo de más de 60 años es innegable. Los indicadores que Cuba exhibe y que son ampliamente reconocidos en los foros internacionales son una muestra de ello. No obstante, este sector, me refiero a la salud, no ha estado exento de la aplicación rigurosa del genocida, bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Para muestra un botón, la afectación monetaria acumulada de esta política en la salud pública, solamente en la salud cubana, desde su inicio, la afectación al área de salud es de 2.624 millones de dólares. Afectación por la no capacidad de adquirir instrumental médico, medicamentos o intercambio con terceros países, el turismo también. Mientras que en el pedido, este es un informe importantísimo, mientras que en el pedido, los daños ascendían en ese momento a 82.723.000 dólares. Estoy recurriendo a años anteriores. Eso incrementaba ya los daños directamente a la esfera de la salud. Repito, porque afectaciones, el Instituto de Neurología y Neurocirugía, la empresa Farmacuba, el sector de la alimentación, la empresa Labiofan, cantidad de empresas que tenían antes, eran sujetos de la importación de material de salud, medicamento instrumental, desaparecieron todas esas posibilidades. Por eso se explica esta situación. Sin embargo, y es curioso, muy a pesar de todo, sigue la libreta de alimentación para la población. Por supuesto, con más limitaciones, con más reducción, pero el gobierno revolucionario no ha renunciado a ese subsidio social para que la gente pueda adquirir algo de lo elemental, muy a pesar de las graves restricciones. La prueba del año pasado, no, ya antepasado, del 11 de julio, donde se expresaron conatos contrarrevolucionarios. También la revolución pudo sofocar esos conatos que nos preocupaban a todos y nos siguen preocupando, pero por supuesto, solamente una nación organizada, los CDR, la organización territorial, solamente eso, solamente la base organizada, juventud, mujeres, trabajadores, puede detener cualquier proceso en contra de la revolución. Cito lo médico, Rubén, porque sigue siendo, muy a pesar de las dificultades, ¿verdad?, la vanguardia en esta área. Y en el tema de destacar el internacionalismo. Ningún otro país, ningún otro estado ha hecho lo que ha hecho la Revolución Cubana. Las brigadas Henry Reeve, que se distribuyeron por cuántos países para atender el tema de la pandemia. Incluso en la Europa desarrollada, las brigadas que tuvieron médicas en Italia.
y en cuántos países en África. ¿Desde cuándo combatiendo el ébola? Entonces, en ese sentido, destacar que el área de salud, como hija de la revolución gratuita, aún con las limitaciones, se mantienen esos niveles. La cobertura social. En ese sentido, mencionar esos elementos. Muchas gracias, Carlos. Antes de proceder, quisiera ver si Hernán nos puede compartir algunos saludos que seguramente han llegado a nuestra redacción. Hernán, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Han llegado algunos saludos? Por supuesto, Rubén. Gracias, gracias. Sí, tenemos muchos saludos, como tú dices. Tenemos muchas personas pues, que están sintonizando a esta hora este programa del Frente Intercontinental, del cual también los saludamos a todos ellos. Juanjo Ángel nos manda un fraterno saludo a los compañeros y compañeras del Frente Intercontinental del FMLN. Estamos en pie de lucha. También manda saludos al camarada Carlos Castaneda. Isela Sánchez, saludos en este inicio del año 2023, camaradas del Frente Intercontinental alrededor del mundo. Rodrigo Melara, saludos desde Arboga, Suecia. Un fraternal saludo a los compañeros y compañeras del Frente Intercontinental. El compañero Cheno Cruz, saludos camaradas, la lucha continúa, nos dice. Hugo García, hola a todas y a todos los que nos visitan esta plataforma informativa del FMLN. El Frente Intercontinental desde Toronto, Canadá, también manda sus saludos. Yair Guevara, saludos a todos los camaradas desde Denver, Colorado. Alonso Acosta, saludos fraternos, camarada Carlos. Y a los camaradas del Frente Intercontinental. Mari Carmen Guevara, saludos compañeras y compañeros. El compañero Alonso Acosta, saludos fraternos y revolucionarias a todos y a todos los que nos apoyan en las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN. Les agradecemos mucho que compartan y comenten. Compañera María Méndez, promotora cultural, viva Cuba socialista. Quien la defiende la quiere más. También aquí están saludando la Revolución Cubana, diciendo viva el 64 aniversario de la Revolución Cubana. El compañero Rodrigo Melara pregunta, ¿estos médicos salvadoreños graduados en Cuba están al servicio de la población y son militantes del FMLN o se dedicaron a ganar dinero nada más? Una pregunta que está haciendo el compañero Rodrigo Melara. La compañera Miriam Méndez, promotora cultural, debemos alertar cómo gente de la sociedad civil quiere ganarse los votos de la izquierda salvadoreña, haciéndose pasar por democráticos y hasta revolucionarios, dice la compañera Miriam. Compañero Miguel Mármol, saludos al colectivo del Frente Intercontinental y el invitado Carlos Castaneda. David Linares, Cuba sigue siendo la luz que guía la ruta y la liberación y autodeterminación de los pueblos. Cuba es el ejemplo que los imperialistas quieren eliminar, pero mientras exista la revolución y revolucionarios en el mundo, la defenderemos. Que viva la solidaridad entre los pueblos, donde Cuba, su pueblo y su gobierno son ejemplos del mundo. Y así tenemos bastantes saludos, hay más saludos, pero bueno, el tiempo nos come y estamos agradecidos de todos los saludos y de todos los comentarios que nos están haciendo nuestros camaradas y compañeros. Bueno, estos son todos los saludos del cual yo le he dado lectura en este momento. Y te paso la palabra, Rubén, para que continúes el conversatorio con el compañero Carlos Castaneda. Gracias, Hernán.
como escucharon ustedes anteriormente, se refería compañero Carlos Castaneda sobre esos 64 años de la revolución y esos logros. Carlos, yo sé que tienes también una interrogante a responder que ha enviado un compañero que nos escucha en este momento, pero quisiera antes de eso entrar en la interrogante siguiente. Dice Martí que los niños son la esperanza del mundo y los niños, niñas y adolescentes deben ser acompañados en su crecimiento moral, espiritual, en el desarrollo de su personalidad por sus padres y madres, que en una relación armónica en la que pueda prevalecer el respeto recíproco, la lealtad, la honestidad y la complicidad del afecto. Esto son algunos postulados de José Martí en cuanto a este desarrollo que tú ya detalladamente y muy elocuente nos has compartido. Quisiera preguntarte, ¿se ha promovido en Cuba en torno referente al cuidado del niño, del cuidado, al respeto a la mujer, en realidad todos esos códigos sociales que existen? Ellos recientemente aprobaron un código de las familias, justamente orientados a esto. Como decía antes, tú tienes también una interrogante enviada por un compañero Radio Escucha, pero dejo esta interrogante contigo. ¿En qué consiste ese código de las familias y a qué corresponde en el desarrollo sociocultural de Cuba? De acuerdo, solamente precisar un dato ahí sobre los avances. ¿Cómo se puede avanzar en medio de tantas dificultades? Esa es una pregunta también necesaria. ¿Cómo abrirse camino cuando tiene dos emboscadas? ¿Sí? Traducido al aspecto social de restringirle a las poblaciones. Y voy a contestar la interrogante. Ya va el año número 18, pero los datos de los 17 años de la Operación Milagro. La Operación Milagro nació el 8 de julio del 2004. Porque esto tiene que ver con el papel. Tú haces los números de los 10.000 salvadoreños que se han operado. ¿Cuánto hubiera costado en términos monetarios? Cuando no había ningún acceso. Aquí uno va a una operación y son $1,000, son $800. Mínimo $500. Nadie pudiese haber tenido esa capacidad. En los 17 años, en ese momento de la Operación Milagro, se le ha devuelto la vista de forma gratuita a más de 9 millones de personas. Ha cubierto casi todos los países de América y el Caribe. Y se han dado 27 millones de consultas. 27 millones de personas en consulta médica. Consultas oftalmológicas. Y se han entregado más de 4 millones de lentes. 4 millones de lentes. Y en este caso para nosotros, a raíz del cierre en el mes de noviembre del año 2019 en el actual gobierno del Centro Oftalmológico Misión Milagro en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Es bueno recordar esto. Cierre del Centro Oftalmológico. ¿Por qué se cerró un programa social que tiene que ver con la salud de la gente? Lo dejo también ahí para una reflexión profunda.
Luego que la mayoría de las naciones del mundo rechazaran y exigieran a Estados Unidos terminar con el bloqueo, en una de las asambleas generales de las Naciones Unidas, Washington profundizaba sus acciones unilaterales en contra de Cuba. Y en el 2015, Obama arreció. Qué curioso. Habiendo relaciones políticas diplomáticas, se le pone un cerco para que a los terceros países para que no puedan comercializar con Cuba. Que ni siquiera lleguen los cruceros. La amenaza a las líneas aéreas. ¿Y acaso no es producto del bloqueo? ¿Y por qué se queja la gente hoy? Que un pasaje antes se conseguía del 2019 hacia atrás en el $500-$600 para ir a Cuba y hoy un solo pasaje cuesta $1,600-$1,800. Eso es. Privilegiando otras compañías aéreas. El turismo ha afectado sumamente. Y me voy al tercer ítem, pero quiero responder también al interrogante: ¿qué están haciendo nuestros médicos graduados en Cuba? Que no se me escape, por favor. Por supuesto. Por supuesto. Cuando se estaba en el gobierno y el FMLN, lo que hay que reconocer, hay que reconocerlo. El FMLN dejó instalados cerca de 800 ECOS, equipos comunitarios de salud. Por primera vez extendió la red comunitaria de salud a todos los buena parte del territorio, caseríos y cantones. Los ECOS han venido perdiéndose, cerrándose. Muchos de los médicos están incrustados modestamente en los equipos de salud comunitaria. Porque aquí cuando aparecieron los médicos de Cuba se entabló una contradicción con el Colegio de Médicos que venían a disputarle sus plazas. No era eso el tema. Era de hacer justicia. Profesionales comunitarios. Comunitarios. Y cuando la gente había visto médicos en las comunidades, en Buen Salvoreño, en los charrales, en las quebradas. Si eso es la experiencia cubana. Ver un gabacha blanca allá en el río contaminado ya por el Pululuya, era difícil. ¿Y por qué estos médicos sí lo hacen? Pero ¿cuál es la concepción del médico preparado para atender a la comunidad? En lugar que vengan del caserío a San Salvador, van para allá los médicos graduados. Esa es la diferencia fundamental. Por eso con estos datos, ¿verdad? De las más de alrededor de 9 millones de personas operadas bajo esa salud gratuita y todo. El cierre del hospital acá en El Salvador y todo. Por situaciones muy complejas también. Ya, se cerró. Y entonces los médicos están, no como quisiéramos, desplegados en todas las unidades. No es cierto. Aquí también son discriminados, producto del cambio de gobierno. Discriminados. Y otros que cambiaron hasta su cassette político. Cambiaron su cassette político. ¿Ya? Habiendo sido premiados, digo, utilizo la palabra premio, de poder estudiar las ciencias médicas. Sobre esto hemos tenido valoraciones. Uno se encuentra con ellos, con otros no. Ya se dedican estrictamente a su profesión y se han olvidado de la comunidad. Algunos ya, y algunas también. Ser humano es el ser más controversial que podemos haber. ¿No? ¿Quién acá de esos 1,300 podría haber cursado la carrera de ciencias médicas? Y ese programa que se abrió por el papel internacionalista de la Revolución Cubana.
reitero, esos 40,000 graduados y todo. Digo eso con crudeza. Ya quisiéramos verlos acá, ¿verdad? En los momentos de mayores necesidades. Pero hay que trabajar fundamentalmente todavía por reaglutinarlos y todo. Paso al tercer momento. Rubén. Sí. Y solo les comento cuántas sanciones tiene Cuba. Son increíbles. Son decenas de sanciones producto del bloqueo. ¿Por qué el odio a la revolución cubana? Porque rompió el fatalismo geográfico que nadie creía. Y producto de eso, en su más de 6 décadas. Y sin embargo, las conquistas sociales, culturales. Y leo una mirada larguísima. Una mirada larguísima. Cuando se refería al alcance de la, al alcance de la revolución. No quiero perder de vista el tema de la unidad. La unidad que tanto nos hace falta a nosotros todavía, muy a pesar de los últimos avances, mezclo esto por lo siguiente, por las 3 convenciones nacionales. Pero el tema de la unidad ha sido crucial en la Revolución Cubana. También fue la época en que Fidel trabajó sin descanso en la creación primero de las organizaciones revolucionarias integradas. Organizaciones revolucionarias integradas. El Partido Unido de la Revolución Socialista. Y después el Partido Comunista de Cuba. Forjó la unidad de la clase obrera y su alianza con la campesina, la Asociación de Jóvenes Rebeldes, hoy Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Asociación de Agricultores Pequeños y la Unión de Pioneros de Cuba. Y eso sigue funcionando, la unidad, el empalme político con el empalme social. Inevitable. Entonces, son las lecciones y que todavía hay que seguir aprendiendo y estudiando los procesos. Por eso lo dije al principio. Y luego se llama el Código de las Familias. El Código de las Familias. ¿Cuántas organizaciones cubanas participaron en el debate sobre estos temas de profundidad? 47 organizaciones cubanas. Aquí la ley de pensiones. Mandaron a llamar a algunos sindicatos amarillistas y en una semana la aprobaron. Un tema de trascendencia nacional, como el tema de la reforma a las pensiones. Aquí se convocó a 47 organizaciones. ¿Y cuál es el? ¿Cuál es la lectura de la aprobación en consultas por todo el país? Aquí alerta que las condiciones, y por eso al referirme al Código de Familia, lo quiero decir, ¿verdad? Que no se me escape tampoco.
el alcance, el alcance de la justicia social. Ahí está. El alcance, y se llama de la manera siguiente. ¿Cuál es el sentido? El resumen. El proyecto de Código de Familias, que ya fue aprobado en un vasto debate, responde al mandato de la Constitución de la República en su disposición transitoria 11ª. Guarda coherencia con nuestro ordenamiento jurídico y nuestra realidad social, y constituye expresión de la alta importancia que el Estado brinda a la institución familiar. Porque se discutió. ¿Y por qué Código de Familias y no de la familia? Esto necesita más criterio. Y constituye expresión de la alta importancia que el Estado brinda a la institución familiar y a la necesidad de transformar la legislación vigente en esta materia, que ya no responde a la diversidad familiar de la sociedad cubana, ni brinda opciones para solucionar los innumerables conflictos existentes que no encuentran amparo en el derecho. ¿Qué clase de reflexión? La extensión del concepto de familias. Por supuesto, que este fue un amplio debate, muy complejo y complicado. Y solo la síntesis es la siguiente. Este Código de Familias fortalece la responsabilidad familiar desde el punto de vista emocional, educacional, formativo y económico en la atención a sus miembros. Ampliación de los derechos sociales, educativos, alimenticios. Aquí voy al segundo aspecto. El Código de Familia sitúa el amor, el afecto, la solidaridad y la responsabilidad en lo más alto de los valores familiares. Por el propio concepto de la revolución. No dejar nadie, absolutamente, a ningún ser humano, niña, adolescente, joven, mujer, discapacitado, fuera de la cobertura social, educativa. Y si la revolución comenzó con el programa de la alfabetización, ¿verdad? La educación superior está garantizada. La educación primaria está garantizada. Recordamos cuando decía Hugo Chávez, no basta con quedarse a bachiburro. Hay que seguir estudiando y aprendiendo toda la vida. No basta con quedarse a bachiburro. Era una expresión contundente en la materia educativa. Este Código de Familia potencia la igualdad de género. Y es de veras, pues. Potencia la igualdad de género en el espacio familiar, fortaleciendo la corresponsabilidad para el desempeño del trabajo doméstico y de cuidado. Uno de los combates fenomenales ha sido la discriminación. Y aquí alerta al respeto de las diferencias, diferentes actividades sociales que uno juega en la sociedad. Si es motorista, si es chofer, si es ama de casa. Porque en el pasaporte de Cuba dice ama de casa. Y esto tiene que ver con la amplitud de estos derechos.
y por supuesto deberes también. Amplía las variantes del régimen económico del matrimonio para lograr mayor autonomía de los cónyuges en la decisión más favorable a sus intereses. Es que cuando hay una ubicación laboral, ahí está ampliando también el derecho a la ubicación laboral. No que vaya a implicar la dependencia en cierta medida de uno para el otro, sino que la búsqueda de los derechos iguales, y por eso la ubicación laboral y la independencia, la autonomía económica que se suscita también. Y un aspecto fundamental, protege la maternidad y la paternidad y la promoción de su desarrollo responsable en sinergia con el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, teniendo en cuenta su interés superior y autonomía progresiva. Y aquí algo más fuerte, interesante. Reconoce el derecho de abuelas y abuelos y otros parientes consanguíneos, afines y personas efectivamente cercanas, y de niñas, niños y adolescentes, a una armónica y cercana comunicación entre ellos en el entorno familiar. ¿Y qué hacen los abuelos en los parques de Cuba? ¿No ahí andan con los nietos, pues? ¿Y las nietas? Porque ya están jubilados. Solamente leo estos aspectos. Pero este es fundamental. Alguien me estaba interrumpiendo por ahí, pero ya le pedí permiso. Que, entonces, estos son los aspectos fundamentales. Es extenso. Y yo llamo a nuestra militancia también a que estudiemos estos materiales. Nosotros estamos en un proceso de acumulación y recuperación. Y tenemos que ir afinando nuestros métodos de trabajo. A veces en los militantes se nos escapa. ¿Y qué dice el pueblo? Y vos no sos pueblo, y yo no soy pueblo. Hay una diferencia. Inconscientemente le hemos acumulado, fraudulentamente. ¿Y qué dice el pueblo? Y no, yo soy pueblo, pues. ¿Y cómo me voy a deslindar del pueblo? Entonces, por eso tenemos, y este código apela a eso. Justamente a la armonía familiar, a la armonía de nación, de Estado. De Estado, de nación. Como ente rector que dirige las sociedades. Son algunos aspectos elementales. Aquí hay más, por supuesto. Esto requeriría una sesión completa, el código de familia. Pero reitero, un dato más. Miren de qué curioso. Impulsa a la protección en la herencia de quienes se han desempeñado como ciudadanos, como cuidadores familiares, como cuidadores familiares. Impulsa la protección en la herencia a quienes se han desempeñado como cuidadores familiares. ¿Y quién cuida a la familia? ¿La abuela? ¿El abuelo? ¿La madre? ¿El padre? La extensión de los derechos del Código de Familia es una herramienta, es un instrumento contundente del reconocimiento más allá de los más derechos y deberes. Protege a los adultos mayores al permitir revocar las donaciones otorgadas a favor de quienes con posterioridad a recibir los bienes mantiene un comportamiento ingrato hacia el donante. Aquí hay aspectos que hay que estudiarlo más todavía. Brinda soluciones a los conflictos transnacionales que se derivan de las migraciones o de las relaciones entre personas cubanas y extranjeras. Es una legislación. Yo no he visto algo parecido, porque aquí tenemos el derecho de familia. Y no se volaron aquí
el ¿cómo se llama? Se volaron la ley de Lepina, pues. Ahora se llama crecer con amor, algo así. Les vamos a mandar la copia del Código de Familias. Que las fotocopias no son permitidas, pero tal vez toman algunos elementos de la legislación verdadera. Me quedo con esos elementos. Miles de gracias, Carlos, y lamentablemente el tiempo también está transcurriendo. Antes de terminar, quisiéramos agradecerte, lógico, por esta intervención tuya, en donde nos has dejado muchas cosas a estudiar, muchas cosas a entender sobre el fenómeno de esa epopeya heroica de Cuba, su revolución, sus resultados y los alcances, esos logros que no han servido solamente para ayudar a Cuba, sino que también el resto del mundo. Voy a dejarte solamente para que nos entregues un mensaje a la militancia de nuestro país, pero también a esta militancia como nosotros que nos encontramos en el exterior. Te dejo para ese mensaje y luego después nuestro querido compañero Hernán tiene también algunas otras que agregar posterior a tu mensaje. Por mi parte, una vez más, miles de gracias, Carlos, y pensamos que en próxima oportunidad es contar contigo nuevamente. Gracias. Yo quiero expresar a ustedes el reconocimiento a los espacios que nos permitan intercambiar experiencias ya sucedidas que siguen siendo vigentes. Y particularmente a la militancia del FMLN en el país y en lo internacional, ahondar sobre estas temáticas, profundizar sobre estos temas. Y en ese sentido, el llamado a estudiar más y reflexionar más. Aquí hay una frase que comienza a encarnarse en la gente, incluso que respaldó al actual gobierno. Y la gente comienza a decir, todo lo que sube cae. Pero tiene que caer producto de la organización de la gente. Tiene que caer producto de la organización de la gente. Termino con una frase, camaradas, compañeras y compañeros. La historia no es un proceso impersonal. Y esta cita es la refleja Fidel en palabra de los clásicos del marxismo. La historia no es un proceso impersonal. La hacen no solo las masas, sino también los individuos, especialmente los grandes hombres, que imprimen la impronta de su individualidad en los acontecimientos históricos. Por eso, la cognición de la historia universal y de la historia de los pueblos hace imprescindible analizar, por una parte, las fuerzas que impelen a la acción a grandes masas humanas, a pueblos enteros, y por otra parte, el carácter y el grado de influencia que ejercen en este proceso una u otra personalidades históricas. ¿Y por qué extrañamos a un Chafik
que ejercen en este proceso una u otras personalidades históricas que figuran al frente de los acontecimientos. Como prueba, la historia, el papel de las masas populares depende en mucho de la dirección política e ideológica que tengan en su momento histórico concreto y en un país concreto. Esta es una cita de los escritos de los pensadores del marxismo-leninismo. Ahí está el compromiso. Los liderazgos con luces altas para conducir. Y la organización de base depende de la claridad política ideológica. Que no nos sorprenda que algunos renunciaron a los procesos por falta de carácter político ideológico. Y esa sigue siendo una de las tareas, camaradas, fundamentales en la ruta que vamos de recuperación y acumulación de fuerzas. Esto vuelve a cuajar tarde o temprano. Gracias por esta oportunidad, por este espacio de compartir y poder brevemente citar párrafos de los acontecimientos épicos que han tenido lugar, no en América y el Caribe, en el mundo completo, como es la Revolución Cubana. Y su papel internacionalista permanente en medio de las grandes dificultades. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Hernán, los micrófonos son tuyos. Gracias, compañero Carlos Castaneda. Gracias por haber estado con nosotros. Lo agradecemos mucho, ¿verdad? Un tema muy importante, ¿verdad? De mucho valor. Hemos aprendido mucho sobre este conversatorio esta noche y nuestros agradecimientos. Bueno, antes de despedirnos, tenemos un anuncio muy especial. Mañana miércoles 4 de enero tendremos un conversatorio a última hora. Será a las 2 p.m., hora El Salvador, con sindicalistas de las alcaldías de Soyapango, Santiago de María, que están en paro. No hay que faltar. Mañana miércoles a las 2 p.m. hora El Salvador. Los esperamos, compañeros. Gracias, Hernán. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación del compañero Carlos Castaneda, secretario de Relaciones Internacionales del FMLN, por aceptar la invitación. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Alto al bloqueo a Cuba, a Venezuela. No más persecución política en El Salvador. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN!